La alcaldesa de Candelaria, la socialista Mari Brito, en una comunicación institucional, anunció que el ayuntamiento que preside no organizará este año la elección de reina adulta de las fiestas patronales porque, según la regidora socialista, una administración que lucha cada día por la igualdad y la ruptura de estereotipos no debe fomentar una competición de belleza entre chicas, dejando fuera a una inmensa mayoría que no llega a unos cánones establecidos. Esta declaración institucional entra en contradicción con otra de la propia alcaldesa del año 2020, en la que decía que estos actos eran emblemáticos y, en el ámbito de la cultura, de los más significativos, pues, según Mari Brito, cohesionan nuestro tejido social. En este caso, no los vamos a poder celebrar como tal y hemos ido hacia formato en el que pudiéramos recordar todos y en el que participasen todos los colectivos y entre ellos, pues, uno de los elementos, de los eventos más emblemáticos para todos, es la gala de elección de la reina. Como saben, es un evento en el que se concentran todas las familias, los encuentros, la amistad que se forja, la experiencia que es para todos, y al fin y al cabo lo que queremos, que nuestras fiestas realmente unan, que cohesionen nuestro pueblo. Johnny ha estado con nosotros, Jonathan Barroso, desde hace pues ya 10 años, celebrando y dirigiendo esta gala magnífica con todos los colectivos del municipio, con las escuelas de baile, de danza, y todas las artistas también que han participado, que para nosotros también en el ámbito cultural, como les digo, es uno de los eventos pues más significativos. Es una elección, pero una elección que al fin y al cabo une al pueblo, concentra a todas estas personas en una plaza para animar, para disfrutar de un momento que es único para muchas personas, ¿no? Y por eso queríamos tener pues ese momento de nostalgia, también de recuerdo, y con las últimas reinas que ha tenido Candelaria, que podamos realmente revivir y rememorar esos momentos tan bonitos y tan intensos que se viven ese día, ¿no? Este canal de televisión ha sondeado la opinión de distintos representantes municipales en Tenerife y de diferentes partidos. Se manifiestan en un sentido contrario a la alcaldesa de Candelaria, incluso los de su partido. Yo creo que la política, la perspectiva de género, no se incluye en un ayuntamiento por suspender un evento como la elección de una reina en la fiesta. La política con perspectiva de género se tiene que dar como se está dando en Puerto de la Cruz, porque estamos trabajando en incluir la perspectiva de género en nuestros presupuestos municipales y hacer los informes, generar la conciencia en toda la población y especialmente en los técnicos municipales para que se desarrollen políticas de este ámbito. La perspectiva de género se incluye en proyectos como tiene el área de igualdad municipal, porque hemos hecho Mujeres Urbanitas, Mujeres Visibles, para poner en valor también el urbanismo con perspectiva de género. La perspectiva de género se incluye en las ordenanzas municipales, con un informe de perspectiva de género en cada una de todas las ordenanzas que vamos a aprobar. La perspectiva de género se incluye en un plan de igualdad, como tiene Puerto de la Cruz y que fue siempre una ciudad pionera. Y la perspectiva de género también se incluye cuando se tiene la libertad y se da la libertad a que mujeres de forma libre quieran participar de un certamen de belleza, porque ser guapa no es ningún delito, ni ser guapo tampoco. De que son gente formada, chicas que estudian y que lo hacen porque realmente quieren hacerlo. Y francamente nos han dado una proyección turística, histórica, comercial de nuestra villa extraordinaria. Las quiero felicitar a todas porque lo han hecho magníficamente todas, y permítame que por supuesto felicite a este encanto de mujer que, a de parte de que tenga el título, es una chica estupenda. Las instituciones, pues bueno, colaboramos, pero bueno, lo importante es la iniciativa, que hayan muchas empresas privadas que quieran seguir pues esta dinámica de celebración de concurso, ¿no? Y a ti, obviamente, pues mucha felicidad, seguir empujando y celebrando nuevas ediciones, que es importante, ¿no? Así que felicidades a unos y a otros, a todos. Y bueno, seguir empujando en esa línea, ¿no? Es importante que también tengan toda aquella persona que quiera pues participar en los concursos, ¿no? Ahora que hay una época en la que se intenta denotar, echar abajo, pues no, se trata de empoderar también, se trata de, bueno, de participar y bueno, ya se lo ha pasado bien, la familia, todos somos felices, que es lo importante, ¿no? Desde luego, mi opinión personal es que los certámenes de belleza, la elección de una romera, la elección de una reina de las fiestas del Carmen o la elección de la reina de las fiestas de Nuestra Señora del Buen Viaje, Nico del Alto, son cuestiones de tradición, son cuestiones que están muy arraigadas a la tradición del municipio, son cuestiones etnográficas incluso, no solamente trascienden del hecho festivo, yo creo que va más allá de ello.
Creo que un concurso de belleza en muchas ocasiones también no solamente tiene en cuenta el físico de los chicos y de las chicas, pero también de los chicos. Sí, sí. El otro día celebrábamos la elección en la Cartaya y se elegía pues a la reina infantil y al míster. Con lo cual creo que no solamente se valora, es una parte importante el físico, pero no solamente se valora el físico, creo que también se valoran otras cuestiones. Y después yo creo en la libertad. Creo que mientras hayan personas que libremente quieran presentarse a un certamen de belleza, desde luego no será este alcalde ni será el Ayuntamiento de Los Realejos quien se lo prohíba. Yo creo que mientras siempre hayan personas jóvenes, chicos y chicas que lo quieran hacer porque es su ilusión, porque quieren abrirse su carrera profesional en ese sentido, porque busquen tener una experiencia, yo siempre lo voy a respetar. Respetaré a quien no lo promueva, pero desde luego en Los Realejos no vamos a dejar de celebrar una elección de romera, de reina de la fiesta o un certamen de MIG, porque así lo vemos y creo que la libertad es lo que tenemos que defender siempre. Un certamen que es una buena plataforma para la belleza de nuestro municipio y ahí están los nombres que han están en toda Canarias, ¿no? Y bueno, y hoy contamos con Melisa también y eso significa que tenemos mucha cantera, ¿no? Y la verdad que agradecido, ¿no? Agradecido a que haya dado un paso al frente y haya representado con honores el municipio de La Guancha, ¿no? Sí, obviamente es muy importante que hayan jóvenes que den el paso adelante y la verdad que tiene que estar muy, muy orgullosa, ¿no? Y nosotros encantados y orgullosos de que esta joven Melisa pues esté con nosotros representando al municipio de La Guancha. Lo ha hecho muy bien y para nosotros es una ganadora. Miss Sur es algo más que un certamen de belleza, al final es un dinamizador de la economía y también una prueba muy importante para las chicas que se presentan porque muchas van a decidir dedicarse al mundo de la moda y puede ser una profesión tanto ahora como el día de mañana, porque no nos olvidemos que también se necesitan a personas que puedan pasar modelos, que puedan ser escaparate incluso con su imagen para diferentes firmas, marcas o dedicarse el día de mañana al modelaje, al periodismo, porque también no solo es pasar a través de una pasarela, es hablar delante del jurado, es saber desenvolverse en la vida cotidiana. Y para nosotros, en primer lugar, lo que tenemos que dar la posibilidad a aquellas chicas que quieran dedicarse a esto, chicas y chicos, en un futuro también, y algunas de las chicas que estén aquí, que no se les coarte, que en un futuro también quieran dedicarse. Yo creo que lo que hay que hacer es dejar que seamos libres y que cada uno decida su futuro. Que yo quiero presentarme a un certamen de belleza, me presento. Que yo quiero profesionalizarme en otro sector, también. Yo creo que esto al final es una oportunidad y que no resta a nadie, sino simplemente suma. Suma para Granadilla Bona, suma para el sur y suma para la mujer en un certamen como este en el que ellas deciden presentarse y también para todos aquellos que quieran apoyarlo.